Cuenta la leyenda que hace miles de años una comuna de peces carpa nadaba por el río amarillo de China. Aquellos peces brillaban a la luz del sol como auténticas reliquias. Iban nadando tranquilamente hasta que se encontraron con una cascada. Muchos de ellos se negaron a intentar escalar por temor a perder su belleza. Sin embargo, otro grupo se atrevió a intentarlo para así conocer la cima, dando saltos contra la cascada sin parar, sin rendirse. Esto sorprendió a unos demonios cercanos que llegaron a aumentar con su magia la altura de las cataratas, poniéndoselo más difícil. Pero aún así, ellos no desistieron, hasta que finalmente uno de ellos logró alcanzar la cima. En ese momento, el dios del cielo sonrió y lo convirtió como recompensa en un gran dragón de oro. Ese mismo dragón celestial persigue las perlas de la sabiduría por todos los cielos como recompensa de su esfuerzo y coraje. El nombre de este singular pez se origina en el nombre griego skyros, que significa saltar, debido a su capacidad para saltar y golpear con la cola. Los skaros, conocidos como peces loro, son una familia de peces marinos incluida en el orden Perciformes. Estas especies, que en su mayoría son tropicales, se encuentran en arrecifes de coral, en las aguas de los océanos Atlántico y Pacífico, en el Mar Rojo y en el Océano Índico. Los peces loro o papagayo se caracterizan por poseer una dentición particular, pues tienen muchos dientes que se agrupan en un paquete compacto, fusionados en una estructura que se asemeja al pico de los loros. Esta particularidad les permite roer rocas y coral y arrancar las algas que constituyen su principal fuente de alimentación, que complementan con pequeños moluscos. Tras digerir los trozos de roca y coral que comen, defecan un subproducto muy parecido a la arena, siendo una importante fuente de la arena que se acumula en las playas de islas y atolones en los arrecifes coralinos. Se calcula que el 90% de arena blanca de las playas tropicales ha sido producida por los peces loro y uno solo de estos puede elaborar aproximadamente 100 kilos de arena al año. Existen alrededor de 90 especies repertoriadas del pez loro y la mayoría de ellas poseen colores bellísimos y muy llamativos que van adquiriendo cuando llegan a la edad adulta. Las hembras son bicolores, con tonos verdes y amarillos, mientras que los machos tienen colores como verdes, azules, rosados y púrpuras. Este es quizá uno de los factores que están contribuyendo a la desaparición de este animal marino, pues en los acuarios, donde son muy apetecidos, no tienen la posibilidad de roer el coral. Los peces loros son hermafroditas y pueden vivir en el inicio como hembras y convertirse luego en machos, pero los peces loro que nacen inicialmente machos siempre serán machos no dominantes. Los cambios de sexo en esta especie aseguran que siempre haya un macho para aparearse con todas las hembras y poder asegurar la supervivencia de la especie. De allí que los machos posean una gama de colores más amplia y llamativa. El pez loro puede alcanzar un peso de alrededor de 30 kilogramos y un tamaño que alcanza los 100 centímetros y viven alrededor de 20 años. A los peces loro jóvenes les gusta explorar, nadar solos, mientras que los adultos lo hacen en pequeños grupos. Para protegerse de sus depredadores naturales, mientras duerme, el pez loro segrega una especie de sustancia viscosa en la cual se envuelve y que repele a sus posibles atacantes. Según el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, este hermoso y llamativo pez tropical se encuentra en peligro. La sobrepesca, el cambio climático, la acidificación de los océanos, la sedimentación y la contaminación son una amenaza constante que puede ocasionar la fractura del equilibrio entre la relación simbiótica de los peces loro y los arrecifes coralinos. Desde hace más de 10 años es raro ver peces loros adultos de gran tamaño en las aguas que bañan las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la pesca selectiva.
En el Caribe colombiano se calcula que la población de los peces loro ha disminuido en alrededor de un 50%. De nosotros, de nuestras acciones y nuestra responsabilidad, depende que el pez loro, guardián de los arrecifes coralinos, no desaparezca.